Buenas tardes, estamos acá con la Eterna Comadreja, show exclusivo. Fue terrible lo que han vivido los empleados de comercio, así que quiero que se presenten y los quiero presentar. La verdad que fue un orgullo que estén acá, así que pasamos con ellos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, Diego, ¿cómo andás? Yo me llamo Diego, soy el vocalista de la Eterna Comadreja. La verdad que estoy muy contento, zarpado, muy contento. Acá Pablillo, guitarrista de la Eterna, gracias a Diego por la invitación y bueno, una hermosa fiesta estamos. Che, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo vieron el premio? Hermoso, hermoso, la gente muy linda, muy amable, son todos recopados. Me encantaría quedarme pero semanas acá. Claro, quedamos bien. ¿Es la primera que viene al premio? ¿Cómo están? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el premio? ¿Cómo vieron el empleado de comercio? ¿Qué esperan de esta fiesta? Mira, de mi parte es la primera vez que yo vengo acá al predio. Echa vino, ¿no, Pablo? Claro. Y nada, la verdad que está muy lindo todo. Muy feliz, la gente, todo muy cálido. La verdad que hermoso todo. Todo el trato, la gente, todo lo que se armó, toda la organización. Estamos muy contentos con los medios de producciones por la invitación. Así que nada. Por favor, ¿usted qué tal? Bueno. Esto hace rato, los quieren pasar sus redes para que la gente lo encuentre, para que lo vean. La verdad que lo recomendamos como un grupo de puta madre. ¿Dónde lo encontramos? Sí, lo pueden encontrar en la Eterna Comadreja, en todas las plataformas digitales. Tenemos videos en YouTube, en Facebook, Instagram. Lo pueden buscar como la Eterna Comadreja y nos van a encontrar. Veo que vienen recorriendo por ahora la provincia de Buenos Aires, el Mario Show. Sí, la verdad que sí, está orgulloso. Sí, sí. Sí, estamos acá en el oeste. Pero, ¿qué se les viene? ¿Cuál es el futuro de la Eterna Comadreja? Y ahora lo más pronto que tenemos es nuestro primer Roxy en Palermo. Nos dio la oportunidad el 21 de octubre, estamos ahí. Así que, pero bueno, hay muchas cosas allá a fin de año. Por último, pedirle muchísimas gracias por el tema dedicado. Gracias a vos. Y bueno, un saludo para nuestro secretario general. Sí, saludos a todos. Saludos a Rubén Ledesma, gracias por esto que hace posible, por todos los empleados de comercio. La verdad que hermoso día encima. Así que muy agradecidos a todos, a la gente de Seoca y al sindicato. Así que nada. Especialmente a vos, Diego. A vos. Bueno, no te puedes perder lo que viene. Acá hay más fiesta como esta. ¡Uf! Mucho más. ¡Chao!